días. Bienvenidos, bienvenidas. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar Vienen con alegría. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos, Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
En esta mañana vamos a tener presente a nuestra hermana Rosa, que está en sus últimas. Anoche la vi, está fuerte y sonriente. Aquí están miembros de su familia. Vamos a dedicar la Eucaristía a ella para su fortaleza, para su transición. Pero tenemos esto presente durante toda la misa esta mañana. El Señor sea con ustedes. Oremos. Mantén, oh Señor, a tu familia, la Iglesia, en tu constante fe y amor, para que mediante tu gracia proclamemos tu verdad con valentía y administremos tu justicia con compasión, por amor de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Por favor, tomen sus asientos para las lecturas. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel se fue a Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel: si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecerla en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio y yo te daré lo que debes de hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los envió al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Respondió Jesé: manda a buscarlo. Dijo Samuel: porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey.
Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Vamos a empezar con una consigna. Que Dios te escuche en el día del asedio. El nombre del Dios de Jacob sea tu baluarte. Te envíe ayuda desde su santuario. Y te sostenga desde Sion. Haga memoria de tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todos tus designios. Nos alegraremos en tu victoria y alzaremos perdón en nombre de nuestro Dios. Que el Señor conceda todas tus bendiciones. Ahora que el Señor ha dado la victoria a sus ungidos. Lo ha escuchado desde su santo cielo con la fuerza victoriosa de su diestra. Unos confían en carros de guerra y otros en caballos. Mas nosotros invocaremos el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos vienen y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Otorga victoria al Rey, oh Señor. Y escúchenos cuando te invocamos. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos, y que por consiguiente todos amamos. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no pensamos en nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según los tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Thank you.
Antes de leer el Evangelio de hoy, quiero invitar a los jóvenes a ir a su clase, pero primero quiero reconocer a por lo menos 3 miembros del grupo que se graduaron la semana pasada. Puede haber más y les invito a señalarse, pero Brandon y Vanessa, que no está, y Christopher, ellos 2 están, se graduaron esta semana y creo que se merecen un aplauso. Pasen todos porque van a su clase, pero los primeros 2 son Brandon y Christopher, y les felicitamos por sus logros. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios. Jesús dijo: con el reino de Dios sucede con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. El Evangelio del Señor. Y ahora que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones nos ayuden a ver con los ojos de Cristo, unos a otros, al mundo y a toda tu creación. Oh Dios, el Creador y nuestro Salvador. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Pues este es un momento importante en la historia de la Iglesia Episcopal de San Atanasio, ya que estamos conmemorando 29 años de ministerio coreano en San Atanasio. Después del servicio en inglés vamos a tener una despedida de ellos y vamos a marcar este momento. En 1992, la congregación conocida como San Nicolás se mudó de un espacio alquilado en Hollywood a San Atanasio. Y hoy marca el final de ese capítulo, un capítulo de los 157 años de la historia de San Atanasio. Y vamos a conmemorar este día. Vamos a reflexionar sobre su significado de este importante capítulo de nuestra historia. Vamos a aprender de ella. Vamos a lamentar su partida y a la vez celebrar los dones que nos han dado y regocijarnos en que ellos hayan sido recibidos con una bienvenida en otra congregación. Después de la llegada de los coreanos, es cuando San Atanasio comenzó a describirse como una congregación multicultural. Multicultural, esa palabra, ese término, apenas estaba empezando a aplicarse a las iglesias en aquel tiempo, en los años 90. San Atanasio era ya multinacional y multilingüe,
por el ministerio entre latinos que había comenzado 6 años antes. Y sin embargo, San Atanasio solo se describió como multicultural después de que llegaron los coreanos. Entonces la pregunta, ¿seguiremos describiéndonos como multiculturales después de que ellos se vayan? Pues multicultural es una dinámica a la vez celebrada y criticada. Unos celebran que los grupos que no eran bienvenidos a la mesa ya lo sean, y celebran la diversidad misma, que ser diferentes juntos es mejor que ser lo mismo, pero separados en diferentes grupos. Cuando yo me doy cuenta que otros de otro grupo pueden enseñarme algo que yo no sabía, o demostrarme algo que yo nunca había visto, o explicar algo que nunca tuvo sentido para mí, o regalarme algo que ni siquiera sabía que me hacía falta, o no solo les voy a dar la bienvenida, los voy a buscar. A esas personas les dejo ser ellos mismos. No los quiero conformar a cómo soy yo. Y eso podría significar que yo tenga que modificar la forma en que yo ordeno mi vida. Los que critican al multiculturalismo lo ven como una amenaza. Lo asocian con lo que llaman la política de la identidad y con perder de su cultura en lugar de ganar algo. Desde esa perspectiva, da la bienvenida a personas de otras culturas como iguales significa menos espacio, menos poder, menos riqueza y menos influencia para mí. Y hermanas y hermanos, estamos viendo esta perspectiva determinar las posiciones políticas para grandes segmentos de este país. Y es parte de la crisis de que hablé la semana pasada. Multicultural no se trata de un qué, más bien es un cómo. Es una forma de ver la diferencia en lugar de medir la diferencia. Porque la diferencia siempre existe, incluso cuando solo hay una etnia, un lenguaje en la comunidad. Porque hay viejos y jóvenes, hay gay y straight, hay masculinos y femeninos, hay los experimentados y los inexpertos. Una comunidad puede ser multicultural sin tener varias etnias. Pero mucho ojo. También puede tener múltiples etnias sin garantizar que sea multicultural. Los textos de hoy abordan nuestra manera de ver. Dios le dice a Samuel, no mires la apariencia externa, sino el corazón. Pablo dice, no consideres a nadie desde un punto de vista humano. En Cristo hay una nueva creación. Y Jesús dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de la tierra. Sin embargo, cuando crece, se convierte en el más grande de todos los arbustos. La imagen de Pablo de la nueva creación puede ser la mejor imagen para explicar lo que es ser multicultural. Vernos con lentes multiculturales es una forma de definir esa nueva creación. Expone las raíces del debate entre si el multiculturalismo sea una amenaza o un regalo. La parábola de la semana pasada, en que Satanás expulsó a Satanás, ¿recuerden? Ese es el diagnóstico de Jesús
de la enfermedad que tenemos. Dice, una casa dividida no puede soportar. Las parábolas de las semillas de hoy nos dan una visión del proceso de sanidad de Jesús. Porque para sanar nuestra especie, hay que volver a sembrar la cultura humana misma. En la nueva creación, la cultura humana ya no comienza con las acusaciones del acusador, Satanás, del sermón de hace 2 semanas, que expulsa a los que no encajan, sino que comienza con el expulsado, que es Jesús, que se mantiene en solidaridad y amor perdonador con los expulsados en cada época y en cada lugar. Como dice la parábola, esa semilla será frágil, pareciendo más como una hierba mala en el campo de la antigua creación. O sea, cuando esta nueva creación crece dentro de la vieja humanidad que no se ha transformado, parece una mala hierba. Los seguidores de Jesús, o sea, nosotros, debemos estar dispuestos a parecernos a las malas hierbas dentro de una cultura que todavía deshumaniza y expulsa a los que considera malhechores. Pero debemos cumplir esa vocación de revelar la nueva creación con mucha humildad. No con un espíritu de acusar a los acusadores, sino un espíritu del perdón y del amor, expresando claramente que nosotros sabemos que nosotros también nos estamos sanando. Las semillas del amor sanador apenas están empezando a crecer en nosotros. Pero la promesa es que crecerán y están creciendo desde ahora. Una amiga publicó la semana pasada en Facebook una práctica que le ha ayudado a fortalecer la nueva creación en su vida. Y se la recomiendo. Dice, hace años, cuando yo estaba luchando con la demencia de mi madre, asumí una práctica espiritual de crear una historia para aquellos que me irritaban. El tipo que se metió en el carril enfrente de mí está corriendo a un niño enfermo al hospital. Por eso lo hizo. La mujer grosera en la tienda de comestibles perdió su trabajo hoy. Y por eso es de mal humor. Ella encontró esa práctica en 2 culturas. O sea, es una práctica multicultural. Primero, la encontró en la cultura maya. Encontró la práctica que se llama Lakesh Alakin, que significa tú eres el otro yo. Significa que cada acción que tomamos es por respeto a toda la vida. Estamos viviendo y sirviendo desde nuestros corazones. Podemos dar el corazón unos a otros, a los árboles, al cielo, a los pájaros, a las estrellas, de una manera positiva, todos los días, al decir Lakesh Alakim. Luego, una señora que se llama Pema Chodron enseña una práctica budista que es parecida al principio maya, y ella la llama como yo. Dice, vas a un lugar público y te sientas ahí y miras alrededor. Los atascos de tráfico son buenos para esto, dice. Te concentras en una persona y dices, al igual que yo, esta persona no quiere sentirse incómoda. Al igual que yo, esta persona lo pierde a veces. Al igual que yo, esta persona no quiere que le disguste.
Al igual que yo, esta persona quiere tener amigos e intimidad. ¿Se dan cuenta? No llegamos a ser la nueva creación de la noche a la mañana. Es un proceso. Y necesitamos prácticas para poder incorporar esa nueva creación, que es una realidad declarada por Dios, pero no es una realidad vivida todavía en nosotros. Para que nosotros tengamos esa manera de ver a otros, necesitamos práctica. Y esas prácticas de esas culturas se las recomiendo. Y la primera aplicación a ese punto de partida es en las relaciones interpersonales, obviamente. Pero más allá tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar esas prácticas de la nueva creación a las pandemias que hemos estado viviendo, de COVID y del racismo? Vimos la semana pasada que el COVID cruza fronteras sin tomar en cuenta los diferentes niveles de ingresos. Por eso el regalo del presidente Biden de 500 millones de vacunas ve al resto del mundo como nuestros semejantes, interconectados con nosotros. Tal vez COVID nos ayude a ver lo que siempre ha sido cierto. Y con respecto al racismo, Pablo escribe, aunque una vez conocimos a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo conocemos de esa manera. Un pastor afroamericano, Ken Ulmer, aquí en Los Ángeles, dice que Dios quiere ungir tus ojos para que ya no bases las relaciones y el amor en externalidades. Luego el doctor Eric Mason expone las consecuencias de ignorar eso. Dice, un Jesús blanco ha hecho mucho daño a los negros y mucho más daño a los negros que la bandera confederada. ¡Wow! Es un ataque al corazón. Un Jesús blanco ha hecho más daño a los negros que la bandera confederada. Amigas y amigos, si alguien está en Cristo, hay una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado. Todo se ha vuelto nuevo. No hay mensaje más urgente para nuestra iglesia y para nuestro mundo en este momento que ese. Que mi amiga Cristina, Pema Chodron, el pueblo maya, Jesús y Pablo sean nuestros maestros, ofreciéndonos prácticas que nos muevan hacia la nueva creación. Que Dios nos permita vivir eso. Amén. Les invito a ponerse de pie para las oraciones del pueblo. En paz oramos a ti, Señor Dios. Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diario. Por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están solos. Por esta comunidad, por esta nación y por el mundo entero. Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Por el justo y adecuado de tu creación. Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión. Por cuando se hallan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad.
por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados. Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios. Por todos los que proclaman el Evangelio y cuantos buscan la verdad. Por Michael Primado, por John, Dayan, nuestros obispos y todos los obispos y demás ministros. Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia. Por las necesidades e intereses especiales de esta congregación. ¿Quiénes están en sus corazones en esta mañana? ¿Quiénes y qué? Seguimos orando por Rosa. Se graduó. Ay, no se puso. Yo le invité. Ok, entonces tenemos que agregar aplausos para Mateo en ausencia. Vamos a dar gracias por Mateo también, por su graduación del Melsubo. ¿Quién es más? Quisiera pedir oración por la familia Paz de Alcázar. Vamos a seguir orando por la familia Vázquez Alcázar. Amanda fue a Bolivia hace 2 días y ya están solo las hijas y los nietos, así que vamos a orar por todos ellos, incluyendo a Amanda allá en Bolivia. ¿Quién es más? Seguimos orando por el papá María Elisa. Atiéndenos, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor de la vida y autor de nuestra salvación, cuya cruz nos marca como su propiedad, ahora y para siempre. Amén. Y ahora confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Oremos. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a saludarlos. Thank you.
favor, tomen sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Somos los miembros de la familia de Rosa que nos acompañan. Entonces, el único anuncio que quiero hacer es que hoy, como mencioné en el sermón, estamos despidiéndonos de los coreanos y también de la madre Jane, que recuerden que hace un año ella salió a ser rectora de una iglesia en Westwood y por la pandemia no pudimos tener una despedida para ella. Así que ya un año después la vamos a incluir con esa despedida para los coreanos. Si pueden quedarse o si pueden regresar, nos encantaría que nos acompañaran en la azotea del otro edificio. A las 12:15 vamos a estar ahí. Los jóvenes van a estar ayudando a servir la comida. Vamos a tener unos regalos, va a haber pastel, unos discursos que van a dar en honor a esa memoria de los coreanos y también a Jane. Así que les invito. Nos encantaría tener una buena representación del mundo español para esta fiesta de despedida. Bien, vamos a pasar entonces a la ofrenda. Vamos a hacerlo de la misma manera que siempre, que lo llevan al plato ahí uno por uno. Ya no lo vamos a pasar. Vamos a cantar este pan y vino. Por favor, pónganse de pie todos los que puedan.
recuerda que vamos a dedicar esta Eucaristía al bienestar de Rosa en sus momentos de transición. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque con tu Hijo y Espíritu Santo, coeternos, eres un solo Dios, un solo Señor, en trinidad de personas y en unidad de naturaleza. Y celebramos la única e igual gloria que tienes tú, oh Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caemos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como una de nosotros, así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y, dándote gracias, partió y lo dio a sus discípulos y dijo: toma y coma, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Este es mi sangre derramada por ustedes y por todo el mundo. Para el mundo, siempre que lo beben, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de los que de la vida nueva en él que no tiene fin.
y santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Oremos como nuestro Salvador nos enseñó. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Aleluya, aleluya. Celebremos la fiesta. Aleluya. Los dones de Dios para el pueblo de Dios.
Les invito a pasar uno por uno ahí a este espacio para recibir la hostia el día de hoy. Por favor, pónganse de pie todos los que puedan. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de tu cuerpo y su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo,
Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones. En el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes hoy y todos los días de su vida. Amén. Amén. Okay. Salgamos en nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.